montón de trabajo hecho y un montón de trabajo todavía por hacer juntos. Bueno, ahora los invito a escuchar las palabras de Osvaldo Valla, quien es fundador de la cátedra y maestro nuestro de cada día. Así que lo invito a subir al escenario. Bueno, imagínense la alegría y la emoción. Venía a los 20 años y ver cómo ha progresado esta cátedra. Qué lindo que se trabaja. Y qué concurrencia hoy que ha venido. Bueno, voy a leer, porque si no soy muy extenso y voy a hablar como dos horas. Creo que ya ustedes están un poquito cansados. Digo, en una de mis primeras clases en estas bellas aulas, dije que el propósito de las nuevas generaciones debía ser encontrar por fin el camino hacia la paz eterna. Y soñaba que nos enfocamos. Y pese a que hay miles de luchadores con esa noble intención, vemos que muy poco se ha logrado hasta ahora. Antiguos pueblos siguen desangrándose en pos de más poder el uno sobre el otro. Lo mismo nos ha pasado a los argentinos con las dictaduras militares. En mis 87 años de vida he pasado 13 dictadores militares. Una ofensa perversa de aquellos hombres de mayo que quisieron ver un país pleno de generosidades y que la palabra fraternidad e igualdad inundaron para siempre estas interminables llanuras. La paz eterna con igualdad de derechos, un sueño de tantos mártires, pero que siguen allí, inmanentes, que a pesar de todo, son siempre los ideales a alcanzar. Los argentinos que hemos sufrido dictadores bestiales que nos trajeron la muerte como lectura de todos los días, pero a pesar de tantas pérdidas, hemos sabido sobreponernos y ya tenemos sobre la mesa el comenzar de nuevo, explicando a las nuevas generaciones nuestras experiencias. Recordaré ahora un poco mi historia cercana. Primero, en 1974, la prohibición del libro Severino y Giovanni, que dice hecha reverencia por el gobierno de las TIRI. Segundo paso, la prohibición de mi libro La Patagonia Rebelde y el fin del mismo nombre por el gobierno de Isabel Perón, aunque el que verdaderamente gobernaba en ese periodo fue el asesino López Rega y su estrella. Y por último, el plazo que se me dio de 24 horas para dejar el país si no sería ejecutado. Octubre de 1974. La injusticia total. Dejar todo con mi mujer y cuatro hijos. Me esperaban 8 años de exilio. El asesinato de mis queridos amigos y el exilio para otros. Y comenzaba la larga lucha en el exilio, en la denuncia de los crímenes de la dictadura militar. El método de la desaparición de personas, la muerte argentina, como la llaman en Europa. El capítulo más amargo de mi vida, pero valió la pena resistir, aunque siempre con el triste recuerdo de los amigos desaparecidos, Rodolfo Walsh, el Paco Londo, Haroldo Conti. ¡Qué ejemplos! Cuando miramos el cielo, están siempre sus rostros triunfantes, mostrándonos el buen camino.
la primera cátedra de derechos humanos del país. La clase inaugural, recuerdo, con el decano Luis Llanes. Tocar erigido con las manos. Pero pensar siempre en los queridos desaparecidos. Que ese día despertaron todos y estaban aquí con nosotros, mirándonos con sus ojos y grandes. Tal como los del triunfo sobre la dictadura de la más noble virtud, aquella de los que luchan por la vida. La palabra noble, la palabra viva, la vida. La cátedra, los ojos de los alumnos, todos con el deseo de obtener la respuesta. ¿Cómo fue posible los crímenes de la dictadura? Algo inexplicable. ¿Por qué nos pasó esto tan espantoso? Estábamos aquí para encontrar la respuesta. ¿Cómo fue posible eso tan execrable y cobarde si los argentinos cantamos el himno que nos ordena cumplir? Ved en trono a la noble igualdad. Libertad, libertad, libertad. Desde 1813. Pensar en un Belgrano, un Castelo, un Mariano Moreno. Habíamos caído nada menos que en un Videla, un Maceda, un Agustín. Y en cientos de asesinos que hasta se apoderaban de los niños. Y arrojaban a nuestros mejores jóvenes vivos al mar. La perversión argentina, los desaparecidos, la muerte argentina. Mancharon para siempre el azul y blanco, que limpiaron y limpian todos los días nuestros héroes desaparecidos. Nuestra Carta de Derechos Humanos, de Derechos Humanos, mis sueños cumplidos para siempre. Y nos preguntamos a los argentinos, ¿por qué tantas dictaduras militares? ¿Cómo no fuimos capaces de resistir a alguna de ellas? ¿Por qué villas miserias en nuestras grandes ciudades? ¿Por qué el crimen atroz de la campaña del desierto y elegir la roca, ponerla en el monumento más grande y céntrico de Buenos Aires? ¿Por qué desocupados? ¿Por qué niños con hambre? Respondernos esas preguntas amargas y después analizar la historia del ser humano, con sus guerras, sus racismos, la esclavitud de pueblos, como hicieron los europeos cristianos democráticos, cuando se acercó, cómo se autotiraron, cristianos democráticos. El por qué la religión acompañó siempre a los guerreros y no los maldijeron con todo su poder. El ser humano, desnudarlo para llegar a saber el por qué. Y para eso está esta cátedra, un paso adelante. Un paso adelante, prometernos a nosotros mismos ser protagonistas, participar, denunciar con toda la voz cuando vemos una injusticia, llevar a la obra todo lo que aprendimos aquí, en estas aulas, donde buscamos todos los días saber el porqué de la existencia y de nuestro devenir de 13 dictadores criminales, que todos murieron esos dictadores en las camas de sus residencias, cobrando los sueldos generales, menos ya el último, que por fin murió en la cárcel. Por fin decimos, hemos aprendido algo, sí, ya algo.
más noble. Cumplamos con ella. Muchas gracias.